estoy viendo. ¿Qué pasó? Ahí nomás paro, mira esto. Pucha viejo, esta. Uy, esto sí es grave, ¿eh? Esto ya se vence en unos días. Y liquidez cero, jugador. ¿Sabes? Sí, ya lo sé. En vez de estar en Facebook, yo también entro a los estados financieros. No, jugador. ¿Qué vamos a hacer? Yo he cambiado que te paras en Facebook. Bien, ¿sabes qué? Hay un servicio, hay un producto que la vez pasada me ofrecieron para poder solucionar este tipo de casos. Déjame contactarme con mi sectorista y le vamos a dar una solución a esto rápido. De vida, vamos. Sí, aló. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntame. Bien, bien, o sea, es que aquí en Perú tenemos un inconveniente, ¿no? No tenemos liquidez para pagar una factura, hijo. A ver, ¿dónde te encuentras en ese momento? Ya, a ver, mira, vente a la oficina en este momento para ver si acá hay algunos productos que te pueden servir y ver pues, la posibilidad de ayudarte pues, para que soluciones tu inconveniente. ¿Se ha encargado ahí con José para que tú mismo le expliques cómo se soluciona este problema? Ya, perfecto, vente pues en este momento. Te espero entonces. No, ya, ok, listo. Chao, chao. ¿Qué tal? Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo haciendo? Dígame, ¿qué les puedo servir? Sí, viejo, como te expliqué. Llamada telefónica, por llamada telefónica y tenemos un problema. ¿Ya? Tenemos unas facturas que no las hemos pagado y que se vencen dentro de una semana. Yo sé que el banco, la vez pasada escuché que el banco tenía un producto, un servicio que es el factoring. Quería que lo entregue a José para que le enseñes cómo es que vamos a poder solucionar ese problema con tu ayuda. Lucho, tú me decías que tenías problemas de liquidez. Sí, ¿no? Tengo unas facturas que ya se me vencen entre una semana y no tengo dinero en caja para poder pagarlos. Ya, dime, ¿lo tienes también facturas por cobrar? Así es. Por favor, José, coméntale lo que vamos a... ¿Cuánto es el monto que tú tienes por pagar de manera urgente? Mira, en una semana necesitamos $100,000. $100,000, perfecto. Y me supongo que tienes algunas facturas por cobrar. ¿Cuánto ascienden estas facturas por cobrar? Sí, dentro de 3 semanas estaré cobrando una cuenta de $150,000. $150,000. Ah, perfecto. Nosotros tenemos un producto, el banco tiene un producto que encaja perfectamente para sus necesidades de ustedes y poder cubrir todo el monto de su deuda y así puedan cumplir con sus proveedores y no tener problemas. Lo hacemos por Luis, que es un cliente preferencial y su empresa que siempre cumple. Entonces este producto se llama el factoring. ¿El factoring? ¿Y qué es el factoring? Entonces el factoring, ahorita en este momento voy a preparar para hacerles una presentación sobre el factoring. Excelente. ¿Y cuánto nos va a costar eso? ¿Qué porcentaje del mundo? Perfecto, sí, esto tiene una comisión. Miren, voy a evaluar de acuerdo a los montos, porque es una comisión porcentual de acuerdo a los montos, pero ustedes, por ser unos buenos clientes, les vamos a dar una tasa preferencial, la más baja que podemos tener aquí en el banco. Pero gracias. ¿Okay? Sí, listo. ¿Listo? ¿Ya? Ya, entonces ahorita vamos a pasar inmediatamente a ver la presentación. Bueno, el factoring es el adelanto de las facturas que permite utilizar una línea de crédito para que ustedes puedan pagar todas sus compras y que les brinda este factor en unas tasas preferenciales. También es una alternativa bastante moderna, cómoda y ventajosa que solo sirve para tener una mejor relación con todos sus proveedores para poder cumplir con las necesidades de pago hacia ellos y poder así brindarles un mejor servicio. Este factoring también funciona para tanto para el vendedor como para el comprador. ¿No? Los beneficios
que tiene este factor para su empresa son el ahorro, que es una reducción de gastos administrativos, que permite una mejor gestión para sus proveedores. También le brinda una mejor imagen que refuerza la relación con tu empresa y con tus proveedores. Da seguridad, que evita el traslado de dinero en efectivo, de cheques, documentos y cualquier otro documento que pueda correr riesgo y así puedan perder alguno de estos documentos. Brinda también una buena información con un acceso a las cuentas para pagar y con reportes de conciliación. Con respecto al comprador, tiene una conveniencia que es el anticipar la cobranza en sus ventas y también brinda un bajo riesgo para cualquiera, un no cobro de las facturas. Entonces, el factoring es una ventaja que a ustedes les facilita, les ayuda y también hace que sus necesidades en este momento con sus proveedores pueda cubrir y no quedar mal, y así su negocio pueda tener permanencia y pueda seguir exitosamente como hasta el momento. Ese es el producto que nosotros les ofrecemos, que es una gran ventaja para poder cubrir necesidades y faltas de liquidez. Entonces, en el factory, acá está su empresa, los proveedores, y estamos acá nosotros como banco para poder brindarles el servicio. Entonces, los proveedores emiten las facturas a su empresa nos brindan las facturas a nosotros para que nosotros podamos dar el adelanto de pago y ustedes puedan cumplir, y ya cumplieron con sus proveedores. Así el banco cobra la comisión, que es a una tasa preferencial, y tu empresa paga al vencimiento la factura. Luego, la empresa también pasa la factura mensual con pago de la comisión. Puede ser con débito a su cuenta o ustedes se acercan a pagar. Es la modalidad que ustedes pueden escoger. No hay ningún inconveniente y estamos siempre a sus servicios para brindarle todos nuestros productos que tenemos a la actualidad. Listo, a ver, ¿qué te pareció? A mí me quedó clarísimo. Yo pienso que ese es el producto que no va a solucionar el problema, José. Sí, buena solución. Gracias. ¿Seguro? Sí, pasaste. Ya, entonces miren, necesitamos a la brevedad posible todos los documentos que ya les mencioné para poder gestionar inmediatamente y poder cubrir la necesidad que ustedes tienen. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao. Me gusta conocerte. Chao.